Es otro día en la jornada y con alegría interpretan las notas de su oficio tradicional, llamando así las fiestas de su pueblo que se avecinan al andar. Hasta que llegue San Pedro con desfiles y carrozas. Mientras tanto, en el Cerro de la Cruz. Vengo a relatar la historia que mis padres me contaban sobre el Cerro de la Cruz que todo el pueblo admiraba. Yo siempre quise pasear el cerro de arriba abajo, pues nunca lo pude hacer por temor al mismo diablo. Al enterarse que las fiestas están buenas, decide preguntarle a alguien qué va pasando, quien decide llevarlo al encuentro con sus pobladores, herederos del folclore. ¡Hola, alcalde! ¡Hola, mi gran amigo! ¡Pero qué gusto en saludarlo! Aprovecho la oportunidad para invitar a propios y extranjeros a que nos acompañen este 24 de junio, 1, 2 y 3 de julio, para poder compartir esta gran hospitalidad de nuestros amarios, estas bendiciones de nuestra agricultura, estas fiestas locales, nacionales e internacionales. ¡Los esperamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Un hombre muy alto y flaco con barba desordenada, lo veían bajar del cerro y un chivón lo acompañaba. Cuentan que este hombre tenía... ¡Hola, reina! Hola, ¿cómo estás? Te invito para que vengas y disfrutes de las fiestas del San Juan y del San Pedro en nuestro bello y hermoso municipio de Santa María, paraíso cafetero y cuna del Nevado del Huila. ¡Ven, vamos! Sus habitantes le dieron una muestra de sus tradiciones y ni las patas de este personaje mítico la aguantó. Solitario y cabizbajo por el pueblo caminaba, al lado un inmenso chivo que en su lomo algo cargaba. Las mujeres se escondían cuando lo veían bajar. Los guapis corrían gritando, allá viene Satanás. Los guapis corrían gritando, allá viene Satanás. En noche de Viernes Santo la huaca en el cerro ardía. Nunca pudieron... Al no tener otra opción, tuvo que volver al lugar donde quedó cautivo, debido al poder de la fe de sus pobladores. Así que ven tranquilamente a gozar en paz y armonía del 37º Festival Folclórico y Reinado Popular del Sanjuanero Huilense. Santa María los espera el 24 de junio y del 1 al 3 de julio de 2023. Cuna del Nevado del Huila. Yo los invito a venir a conocer mi pueblito y al cerro en la cruz subir. A conocer mi pueblito y al cerro en la cruz subir.